¡Buenos días, papi! Ya se siente mejor. ¡Buenos días, amigas y amigos! Estoy peleando con el ángel porque le he dicho miles de veces que no se me separe de la tienda y él siempre se va por su rumbo. Pero dice que sí me dijo. ¡Sabe! Dile buenos días. ¡Buenos días! Venimos a la 99, venimos a comprar miel y voy a comprar este crema para el café. Aquí está más barata, ¿eh? Por si, para que sepan, y es de marca. La miel no sé si es de marca, pero la crema del café sí, es la original. Así que bueno, ahorita nos vemos en ella. Amigas, miren, ahí está Leo con su desayuno y a él no le gustan los hot cakes. ¿Por qué? No sé, a todos nos gustan, siempre nos han gustado, a él no. Tampoco le gusta el huevo estrellado y a nosotros sí nos gusta. Así que le hice un huevito revuelto. Lechita. Hi guys, I'm gonna paint my backpack. Okay. ¿Qué tal, amigas? Aquí estamos Leo y yo. Estamos viendo cómo su hermanito pinta la madera. Esa es la que le hice el otro día, no sé si se acuerdan ustedes, pero no sabía para qué la iba a usar todavía. Y la vamos a usar para que el ángel cuelgue su mochila y su suéter ahí cuando llegue de la escuela. Así que miren qué bonito le está saliendo. Hi, amigas, me peiné. ¿Cómo se ve? Primera vez que me hago esta trencilla. Yo no sé hacer trenzas, sino menos en mi pelo. Pero bueno, ahí le hice el intento y salió algo. Ni siquiera no ando como siempre. Leo quiere leche. Ahorita voy a editar el vlog rápido para subirlo y voy a llevar a Ángel con su papá para que esté ahí a las 2. Va a ser la 1. Ahí voy, papi. Ahí voy. Y voy a editar el vlog y también a ver cuántos vlogs alcanzo a ver. Y luego ya me voy a ir a llevar a Ángel con su papá. Y después a ver qué hago porque el Leo ya se siente un poquito mejor, pero aún está malito. Está malito. Dame tu vaso. Y así que yo creo que aquí voy a estar. Pollo se va a ir a tocar a una fiesta. A ver qué hago. ¿Qué onda, amigas? Yo voy a dejar a Ángel con su papá como todos los sábados. Ahí está. El camino hago como 50 minutos para allá y 50 minutos de regreso. A veces 45, depende del tráfico también. Así que esperando llegar pronto porque Pollo se tiene que ir a las 5:30 y son las 3 y se quedó con el bebito. A ver, ¿qué pex? Interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like. Sigan con Nosotros los Chilos. Hey, amigas, ¿qué onda? Aquí estoy en la casa ya. Aquí tengo a Leo. Estoy dando un masajito en sus piecitos porque ya en qué talla tiene los granitos y tiene comezón. ¿Qué les iba a decir? Ya el Pollo se fue, ya llevé a Ángel, ya regresé. Ya nomás vamos a descansar. Yo vivo aquí, quiero ver vlogs para ponerme a corriente con varias gente y para ver qué están haciendo en sus vlogs y cosas así. ¿Qué han hecho? Nomás que Leo quiere mucha atención ahorita. Mi mamá. No te había visto que estabas en calzones. ¿Te sientes malito todavía? ¿Te ves medicina? Ok. Él hace ratito me llevó su medicina para que le diera. Y no es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho antes. Dile, hola, amiga. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, pues ya, bye, amigas, bye. Diles bye. Diles bye. ¿No?
padre, mira. Ya me veo como que un ojo pintado y el otro medio no, ¿no? No, pero nomás tengo un ojo más grande que el otro. ¿Qué tienes, pa? ¿Por qué quieres llorar? ¿Por qué quieres llorar? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Nada? ¿Estás atorado? ¿Te ayudo a sentar? A ver. ¿Ya? Ok. Ok, dile hola, amigas y amigos. Yeah. Ok, le di la medicina para que se le bajara la calentura y se le bajó y le dio hambre. Así que tengo que aprovechar para darle de comer. ¿Qué? Quiero un cupcake. ¿Le doy un cupcake? ¿Sin coma? Bueno, mientras coma. ¿Qué? ¿Qué? No te entiendo. ¿Para qué quieres? ¿Qué? ¿Kool-Aid? ¿Kool-Aid? Ok, déjame un Kool-Aid, amigas. Porque no hay. Deja ver qué sabor voy a hacer. A ver, a ver. Dejen ver de qué hay primero. Ok, hay de tamarindo, de... A ver. Jamaica. Yo creo que va a ser de Jamaica. Dejen algo pues, amigas, este Kool-Aid bien rápido. Con el Leo. A ver, dame tu vaso. ¿Por qué lo metiste ahí? ¿Qué onda, amigas? Ya me subí el pelo porque no manches, no lo aguanto, no lo aguanto aquí. Y no sé si me notan que me maquillo y como ahora hizo poquito calor, parece que mi cara se derrite todo el maquillaje, todo. Aparte de que mi piel es muy grasosa. Ahí sí saben de algo para la grasa. Me dicen que era un jabón que me la seque de grasa. Porque, ¿saben qué? Que yo usaba Dove, el Dove. Pero es cremoso. Y eso no me había dado cuenta. Y es el único que me gustaba porque mi cuerpo y me limpiaba pues mis partes íntimas. Y no dejaba ningún olor. Yo no sé si ustedes con otros jabones. O no sé si todos los jabones les sirvan. A mí no me gusta el olor que me dan ciertos jabones. No sé si lo ponga esto en el blog porque me dé pena, pero pues a lo mejor a muchas de ustedes les pasa igual que a mí. Así que nomás me gustan ciertos jabones para mis partes íntimas, pero para la cara me gustaba el Dove. Para mis partes, para mi cara no. Ya me di cuenta de que me la deja más grasosa de lo normal. Así que quiero un jabón que esté seco. Quiero un jabón que sea, que me deje... fresca la piel, pues, pero no grasosa, no cremosa. A ver si me entienden. Y si es too much info, sorry. Si es demasiada información, me disculpan. Estoy tomando mi Kool-Aid. Y ahorita estoy viendo los vlogs de... Bueno, Leo está comiendo sopita. Le di una sopita de las de vaso. Diles hola, mi amor. Porque él me la pidió. Ya ven que les dije que tenía mucha calentura y le di la medicina y se le bajó. Lo tengo que aprovechar ahorita que tiene hambre y quiere comer. Y él la vio ahí y me la pidió. Así que lo que quiera mi bebé. ¿Verdad, papi? Sí. Y miren qué a gusto está comiendo ahorita. Ojalá ya no le vuelva la calentura. Ahí tienes, Kool-Aid, ahí tiene. Ahí tiene, mira, ahí tiene. Sí, ahí tiene. Sí, les digo que él está viendo Barney y yo voy a poner. Bueno, ya voy, ya mero me estoy
Bueno, no poniendo al corriente, ¿verdad? Porque son muchos vlogs, pero ya estoy más para allá que para acá. Ahorita estoy viendo la de nosotros Los Vegas. Y voy desde arriba hasta abajo. A ver con los que me tope ahora. Ok, saludos, amigas. Aquellas cosas son de mi sobrina. No sé si se acuerdan que les dije que ella se iba a estar quedando conmigo, pero de repente se fue con una prima de ella y ya no ha vuelto y dejó sus cosas ahí. Le voy a decir que venga por ellas. Porque pues de por sí está bien chiquito el apartamento. Bueno, dejen. Ahorita estoy viendo nosotros Los Vegas vlogs. Saludos, amigos. Es tardecito, nos vamos a cenar un cupcake, el Leo y yo. Él ya se está cenando el de él. Yo me voy a cenar uno también. O voy a cenar uno también. No, me voy a cenar uno. Aquí está, que me voy a comer. Y un vasito de leche. ¡Cómetelo! Y ya me cansé de ver Barney. Ya me cansé de estar en la computadora también. Así que ya por hoy ya voy a dejar de estar en la computadora viendo vlogs. Ahora lo que voy a hacer es, le voy a poner mis shows. O voy a encontrar una película. Y luego ya nomás ve, se come eso y ya se va a dormir. Así que a lo mejor nos vamos ya a acostar al cuarto. ¡Diles hola! ¡Diles hola! ¡Diles, estamos comiendo cupcakes! ¡Diles! Diles. Muy bien, salud. Salud con cupcake. No lo quiere agarrar por no manchar. Salud. Amigas, pero quedaron bien ricos los cupcakes, bien jugositos. O no jugositos, como esponjaditos. Tengo el teléfono al revés, pero se está volteando para allá. Siempre volteo como para acá. Los hombres que van a recibir las amicillas zapateados. ¡Eso! ¡Llámete bien, compañero! ¡Eres el hombre! Hola, amigas, ¿cómo están? Estamos aquí en el cuarto, Leo y yo. Vamos a ver, bueno, yo voy a ver la tele. Él se va a tratar de dormir. Le di poquito suero porque ahí tenía suero de otro día que le dio calentura y diarrea. Y le di poquito suerito ahora en la noche en vez de leche para que descanse la leche. Porque aparte, ya ven que la leche te hace vomitar. Bueno, a él lo hace vomitar. No sé si a los demás también o así sea la cosa. No sé qué voy a ver en la tele, pero quiero ver algo. No sé si vea vlogs, pero yo creo que no. Porque luego no me gusta verlos en la tele porque no los puedo comentar. Así que yo creo una película o algo así. En lo que se queda dormido Leo, pues va a estar con él. Y ya yo creo que es todo. Mañana no tenemos ni un plan. No sé si Pudo tenga planes. Pero nosotros no, ¿verdad, papi? Bueno, pues amigas, buenas noches, que descansen, o buenas tardes, unos días, provecho si están comiendo. Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, por suscribirse a nuestro canal. A los nuevos suscriptores, bienvenidos. Espero que les guste cualquier propuesta que tengan, cualquier sugerencia o lo que sea, nos dejan saber y con gusto, si quieren saludos nos dicen, se los mandamos, etc, 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 etc. Así que buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Dile bye bye, amigas. Bye bye, amigas. Bye. Solo con verte me hace suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado. Aman y dar cuerda de este reloj. En esta no coinciden nuestros sueños. No nos toca caminar el mundo
ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió. Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora. Tal vez en esta no, aunque duela tanto aceptarlo y me quedé con ganas de dar lo que me dio y canté nuestra piel con una misma voz. Tal vez en otra vida beba de tu boca todas estas ansias. Cántale. Good night.